Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Comprendo que algunos tienen dificultad con la lluvia, pero tratemos de conectarnos. Bueno, quizás el mensaje sería en el grupo, ¿verdad? Que nos tratemos de conectar por medio del teléfono. Permítanme. Bien, hoy sí. Les comentaba de que por algunos sectores está lloviendo, veo poca afluencia, pero ya les mandamos el mensaje, aunque sea por medio del celular. Recuérdense que su asistencia es importante en la aprobación de estos cursos, ya que INSAFOR valida que en realidad pues el estudiante esté haciendo presencia en la parte de los diferentes cursos que se están desarrollando. El día de ayer nos habíamos quedado en el tema del portapapeles, donde pues íbamos a descubrir la última, el último, la última gama, la última categoría de copiar y pegar. Esta se vuelve un poquito interesante debido a que presenta ciertas características que quizás muchos no conocemos. Entonces, lo que vamos a intentar ahora es tratar de encontrar qué hace las otras funciones de pegado.
¿Sí? Las otras funciones de pegar. ¿Sí? Que están acá. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer ahorita una copia un control C, ¿verdad? De la tabla que estamos utilizando como la modelo, y vamos a realizar un tipo de copiado que aparece acá como formato. Si ustedes logran ver este tipo de copiado, lo que me hace es copiarme el formato, como para dejármelo listo, como que fuera un formato así como cuando sacamos copias, que lo dejamos en blanco y estamos sacando copias, pues me lo deja listo para poder usarlo o utilizarlo si en dado caso quiero trabajar con el mismo modelo. También podemos tener la opción pegar vínculos, pero vean acá, la opción vínculos solamente como un tipo de pegado normal me genera ese tipo de información donde se pierde. Licenciado, Dígame. no se ve lo que está trabajando. Sí, perfecto, comprendo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Voy a repetir entonces. Bien. Les decía que de la tabla que estamos utilizando como modelo, vamos a descubrir las opciones de pegado de las categorías otras opciones de pegado. Y la primera función que tenemos en esta parte es la de pegar formato. Les mencionaba que esta tiene como la analogía de que es similar cuando dejábamos un formato en blanco para posteriormente estarlo reproduciendo con fotocopias y así poder ir llenando la información. Entonces acá, este tipo de pegado me permite tener el modelo si en alguna ocasión o en algún momento voy a continuar bajo ese estilo de tabla que tengo acá, ¿verdad? Que digamos con el diseño, los bordes, los sombreados, etcétera, etcétera. Ahí solo tendría que manipular, si en dado caso lo amerita, el ancho de las columnas. ¿Hoy sí se logró ver el tipo de pegado formato? Bien. Denme chance de avanzar y les voy a dar tiempo para practicar a aquellos que quieran practicar. Luego tenemos la otra opción. Antes de que les estaba mencionando que es pegar como vínculos. En esta opción, así como a seca, ¿verdad? Solo ir a copiar y pegar vínculos, lo que me arroja es como que, por ejemplo, acá me está diciendo que en la celda H26 está tomando el valor de la H6. Está tomando el valor que aparece acá, miren. O sea, este valor de aquí está tomando el valor que aparece en la H6. ¿Sí? H6, al igual de esta forma, pero poco o nada me puede servir esa información porque se pierden muchos datos, se pierde el formato, se pierde la información. Entonces, lo que vamos a hacer para tenerle encontrar una utilidad, se lo voy a poner aquí a la par para que puedan verla. Como la utilidad que podemos tener con pegar vínculos, lo voy a pegar por aquí, lo voy a pegar. Me voy a apoyar con este, ¿sí? Y acá lo he pegado. Perdón, me voy a apoyar con otro for que, o sea, que me quede en blanco, me voy a apoyar. Sí, que me quede en blanco, que es este estilo de acá. Permítame, aquí porque ya la manipulé. La voy a pegar como formato. Vean bien, todavía le he pegado como formato, le voy a dar control Z para que lo puedan ver. La voy a pegar como formato y mientras no digite nada o no le dé doble clic o deseleccione la tabla, puedo seguir trabajando. Entonces la pego como formato y luego la pego como vínculos. Hoy sí,
ya tiene un significado más aplicativo la parte de lo que es el pegar como vínculo, ¿verdad? Se medio se desconfigura por ahí. Vamos a ver si puedo aplicar esto que está acá. Acá más o menos ya la terminé de configurar, vean. O sea que ocupé tres tipos de pegado. Ocupé pegar formato, pegar vínculos y luego utilicé pegar anchos de columnas. ¿Se logró ver esta parte? ¿Sí? Bien. Entonces, para que no se les olvide, para que no vayan a tratar de practicar con una acumulación de información, tratemos de hacer estas dos prácticas. Digamos, acá copiamos la tabla modelo, lo pegamos como formato, luego pegamos como vínculos acá, así a secas, luego acá pegamos formato, vínculos, y luego le damos ancho de columnas para que se termine de configurar. Y tienen que llegar al mismo resultado de la primera, ¿verdad? Aquí lo que está ocurriendo es, permítanme, acá hay un error. Lo que está ocurriendo es que va a tomar los datos. Permítanme, vamos a hacer una práctica. Vamos a borrar esta porque no me está dejando los vínculos. Voy a copiar la tabla. La voy a pegar como formato y luego le voy a pegar vínculos. Ahora sí, miren, ahora sí tiene los vínculos. Entonces tengan cuidado. Dejémoslo hasta vínculos, entonces, y lo configuramos manual. Solo pongamos formato y luego vínculos. Y si ustedes notan, les voy a poner para poder ver las fórmulas. Me voy a fórmulas, le doy FX acá y aquí tengo los vínculos. Vean, toda esta tabla se está llenando con la información que está ahí arriba. Si yo modifico ahí arriba, se modifica aquí abajo también. ¿Me he logrado explicar con esto? No sé si gustan que repita algo para la gente que entró tardecito. Ahí veo que venían corriendo. Muy bien. Entonces, como dicen los árbitros, ¿verdad? Démosle. Practiquen esas dos funciones ahorita. Muy bien, ya mandaron un avance. Muy bien, Stephanie. Solo regálenme un par de segundos. Bien, si no, ¿estamos practicando a alguien más? Si no, me dan el aval para avanzar. Bien, acá mandó
No reconozco el nombre, pero acá ha mandado una información. Incluso él ya comenzó a interactuar o ella ya comenzó a interactuar con las imágenes. Muy bien. ¿Quién tiene esas caritas de hielo? ¿Cuál es el nombre? Bien. Aquí tenemos a Carlos G. Miren, no es Carol G, sino que es Carlos G. Bien. ¿Puedo avanzar? Bien. Vamos a terminar de interactuar con los tipos de pegado. Bueno, aquí solo es de notar. Miren, por ejemplo, si yo cambio acá el valor, le pongo 1.75, que ahorita está teniendo el mismo valor que aquí, ¿verdad? Con el vínculo, tiene el mismo valor acá. Si yo corrijo acá, también se corrige aquí porque se encuentra vinculado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora otro tipo de pegado que también sirve mucho en otras aplicaciones. Vuelvo a copiar la tabla modelo con control C o con el botoncito aquí. Y acá lo puedo pegar como imagen. Esto me sirve mucho cuando la tabla es demasiado grande y yo quiero hacerla resumida para que me quepa en un tamaño de carta. Y ahí, puedo hacerlo un poquito más pequeña. También me sirve mucho cuando estoy trabajando en Word o en PowerPoint y le doy pegar como imagen. Vean, aquí puedo pegar una tabla en PowerPoint como imagen, solo que acá ya no la puedo modificar, ¿verdad? Pero lo que sí puedo ajustar es para que quepa dentro de una página de papel bond, porque si la pego como normal, vean. Me queda la tabla, me queda, como decirles, manipulable. Pero se me desconfigura un poco. ¿Sí? Entonces mejor la pego como imagen y ya la puedo tener manipulable. También la puedo pegar en una presentación de PowerPoint. Acá está pegado como normal, ¿verdad? Como tabla. Y aquí la puedo pegar como imagen y no pierde el formato, ¿vean? Y aquí la puedo agrandar. Usualmente cuando modifican una imagen, traten de agrandar la de la esquina para que crezca proporcional, tanto en su ancho como en su largo. De esta forma. Y por último, con las opciones de pegar, tengo la imagen interactiva. La imagen interactiva es la siguiente. Copio la tabla modelo, me voy a la ubicación acá, o vinculada, y le doy clic acá. Miren. Permítanme. Permítanme, no sé qué ha pasado, que se borró ahí una parte. Le doy copiar. Luego le doy como vínculo, imagen. Y vamos a ver qué estaría pasando aquí, ¿verdad? Pero vean lo que va a suceder. Si yo cambio un valor, este errorcito que está dando acá, no sé por qué, no, por qué me lo está dando. Pero, por ejemplo, si yo le cambio aquí 26. Si ustedes notan, aquí ya me cambió 26. Si le cambio aquí de 33, le cambio a 153, siendo una imagen, se ha cambiado a 153. Si no escribimos, no deja escribir porque ha sido una imagen. O sea, es como una imagen vinculada o una imagen interactiva.
¿Se ha logrado ver los últimos dos tipos de pegado? ¿Tienen alguna consulta? ¿Puede repetir el de la imagen vinculada, por favor? Bien, con la imagen vinculada, nada más les decía que es lo mismo. Seleccionamos la tabla, copiar. Cuando la pego, me voy a la última opción de todos los pegados, imagen vinculada. Y acá ya tengo una imagen donde no puedo escribir, pero si hago una variable acá, un cambio, me lo va a cambiar también aquí, ¿verdad? Aquí no sé por qué no está agarrando, se está comiendo la memoria aquí, ¿verdad? Pero todo esto aparece completo, no se preocupe. ¿Ahora sí lo lograron ver? Bien, practiquemos esas dos imágenes entonces. Bien. Miren, tomemos a bien. Yo comprendo que todos tenemos nuestras obligaciones, responsabilidades y ante todo, pues, las prioridades, ¿verdad? Pero recuérdense que este curso, aquí estamos recibiendo solo la práctica, pero el curso que les va a dar la aprobación de aprobar, o sea, que para que tengan un diploma y puedan comprobar que invirtieron tiempo en una formación, son los minutos conectados. Entonces tratemos en la medida posible de tomar el compromiso de siempre conectarnos, aunque sea de oyente, para que le marque los minutos. Usted se conecta al celular, le pone mute y pues que marquemos los minutos, ¿verdad? Porque posteriormente a eso, muchas veces terminamos el curso y no mandan los diplomas porque no tienen la asistencia mínima. Bien, ¿cómo vamos? Con esto entramos a los tipos de pegado. Por lo menos esperaría que en su momento tengamos bien definido cuando pegamos datos. O sea, por ejemplo, pegar del estilo 1, 2, 3. ¿Verdad? El pegar como valores lo vamos a ocupar mucho para no perder los formatos de las tablas. También pegar como función nos ayuda mucho para poder copiar funciones sin perder los formatos de las tablas. Si ustedes notan, yo les mando mucho cuadro así presentable, ¿verdad? Para que no salgan de la tabla común para que salgan de la tabla común de blanco y texto negro. Y esas son como las funciones que deben de tener bien claro, caballeros y señoritas y señoras. Pegar valores, pegar funciones y por ahí el transponer, ¿verdad? Deben de trabajar esa parte. ¿Alguna pregunta con esta actividad?
Si no, pues vamos a proceder a trabajar el tema el día de ahora. Les voy a mandar la hoja de trabajo. Y ahora vamos a aprender, digamos, ya de una manera más clara, de manera más clara, las funciones absolutas y relativas. Acá, si en un momento digo algo que no, y usted lo siente pesado, ¿verdad? Lo que trato siempre de explicarles es el hecho de que Excel demanda creatividad. Entonces muchos piensan que a veces uno está ofendiendo, pero para poder entender mucho mejor lo que es la referencia absolutas o relativas, vamos a usar la parte de la creatividad, ya que sí nos pone a pensar. Aquí les mando la encuesta para que me validen si lo recibieron. Y acá les mando el archivo. Bien. Dice que yo tengo un problemilla. Que cuando me escriben, no sé quién me escribe porque yo no los tengo agregados, ¿verdad? Entonces, me quedo con el mensaje. Nada más, no quién me manda el mensaje. Como les decía, vamos a trabajar las funciones básicas de Excel, las uso de referencias, voy a aperturarles, a visionarles o a crearles el pensamiento de poder utilizar lo que son los paréntesis en las ecuaciones, en las fórmulas, perdón. Ya que cuando quieran buscar algún errorcillo por ahí en las funciones que han creado o en las que han aplicado o en las ecuaciones que han creado, puedan tener como, puedan tener ordenada la formulación y poder encontrar más rápido la parte de el error que pueda ocurrir si en dado caso ocurre, ¿verdad? Al momento de utilizar los paréntesis. El objetivo, pues, es que ustedes aprendan a usar la referencia, ya habíamos hablado un poco de ellas. Y que las podamos relacionar con las fórmulas y con las funciones. Acá un preámbulo, ¿verdad? No, perdón, un recordatorio. ¿Se recuerdan la referencia absoluta? Venía marcada, lo voy a agrandar un poco, por el símbolo de dólar antes de la columna, o sea, la columna viene representada por la letra y antes de el número que viene representando la fila. Esta es una referencia absoluta de una celda. Acá tengo una referencia absoluta de una columna y acá tengo una referencia de una fila. Y la relativa, pues, es el valor, por ejemplo, como que yo formulara Q103 por
Acá tengo una referencia relativa. Si yo vinculara Q con R103. Entonces, en la referencia relativa, si nosotros arrastramos esta celda, digamos, que tenemos acá, donde tenemos esta vinculación, o donde tenemos esta referencia de celda, si yo lo arrastro a la derecha, Q va a brincar a R y R va a brincar ¿a qué sigue después de R? La S. Si lo hacemos hacia abajo, ¿sí? Si lo hacemos hacia abajo, 103 va a brincar a la fila 104, siempre Q104, ¿verdad? Q104. Y el otro va a brincar a R104. O sea, es una referencia relativa. O sea, se va ajustando. Excel se va ajustando a la celda que va cayendo. Pero en este caso, que es absoluta, ¿sí? En este caso, que es absoluta, si yo muevo esto a la derecha, se va a mantener el valor. Si lo muevo hacia abajo o hacia arriba, también se va a mantener el valor porque le he dejado fijo tanto la columna como la fila. En cambio, si me muevo a la derecha, se va a mantener en Q103. Por más que me mueva a la derecha, a la izquierda, se va a mantener con Q103. Y si me muevo hacia abajo o hacia arriba, se va a mantener siempre fija en la Q103, pero por ejemplo, se va a mover a Q104, ¿sí? Q104. Si es para abajo, ¿verdad? Si es para arriba, pues se va a mover a Q102. Este que está acá, si me muevo hacia la derecha, aquí sí va a brincar de Q a R, pero siempre se va a mantener la fila fija. Si lo arrastro hacia abajo o hacia arriba, por ejemplo, si lo arrastro hacia abajo, se va a mantener siempre Q103. ¿Sí? Estos son los resultados que puedo tener con la referencia absoluta y relativa. ¿Me he explicado con eso? ¿Se ha logrado ver? Creo que lo vamos a terminar de comprender cuando hagamos un ejercicio, pero para eso hay que tener claro cómo se funciona la fórmula que vamos a trabajar. Otro punto importante es los tipos de cálculo. Creo que ya nos quedó claro, ¿verdad? Lo que se realizan dentro de la celda, los referenciados con celdas y la vinculación, que lo hemos estado viendo en varias oportunidades. Aunque van a haber una sesión para el tema de las funciones, yo me voy a adelantar para que puedan tener como un preámbulo. Y las funciones principales de Excel, o sea, las más comunes, son estas cinco, vean, la función sumar, la función promedio, contar números, el valor máximo y el valor mínimo. Por ejemplo, la función sumar, lo que hay que conocer de la función sumar es que la sintaxis va a ir por el símbolo, por el nombre de la función y el rango. Esto va a ser como la sintaxis de las funciones. El nombre de la función, por ejemplo, sumar. Suma, perdón. Acá quizás había una modificación. Miren, quítenle la R. Suma. El rango, como ya lo aprendimos, si es una columna, por ejemplo, sería de la columna B1, dos puntos, B10. Es decir, me está haciendo una suma de la columna B1 a la B10. O puede ocurrir que sea con filas, ¿verdad? De la B1 a la E1, por ejemplo.
Está sumando un rango de fields. Esto para esta sintaxis va a ser igual para todas. Lo que va a ir cambiando es el nombre de cada función. La función promedio, pues me calcula el promedio. Matemática, bueno, estadísticamente, ¿cómo calculamos el promedio de una serie de números? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo calculamos una? Por ejemplo, ¿cómo calculamos el promedio de cinco datos que tengo en la en un papel, digamos, anotado? ¿Cómo calculo el promedio? Ajá. ¿Se recuerdan cómo calcular el promedio de una serie de números? Se suman y se dividen entre la cantidad de números. Muy bien, ¿verdad? Ténganlo presente, porque fíjense que con el respeto del caso, he encontrado compañeros y compañeras que todavía tienen dificultad con el promedio. Contar números, esta función contar, es que yo creo que aquí como que estaba pensando en la definición, pero aquí la función se llama contar. ¿Sí? Se llama contar. La función contar me va a arrojar la cantidad, el dato de la cantidad de celdas que se encuentran con un valor numérico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo aquí en la 41 tengo el número 7, en la 42 tengo el número 8, en la 43 tengo en blanco, lo voy a representar por comillas, ¿verdad? Y acá en la 44 tengo el valor 9, por ejemplo. O sea, estos son valores, ¿verdad? 7, 8, 9. Y aquí en la 43 tengo valores en blanco. Cuando aplico la función contar al rango de la A41, de aquí hasta la A45, me va a decir que me va a arrojar un valor de 3. ¿Qué significa ese valor de 3? Que hay de ese rango tres celdas que tienen un valor numérico. ¿Me he explicado con esa función? Que va ¿Lo puede aplicando. volver a explicar? Ok. Digamos que yo tengo esta serie de rangos. Miren, tengo este rango que está acá. O sea, tengo el rango de las A41. A la dos puntos a la A45. Si le aplico la función contar, él me va a arrojar como respuesta un número 3. Pero nosotros tenemos que saber interpretar qué significa ese número 3. Ese número 3 significa que en este rango de aquí, él ha encontrado tres celdas que tienen datos del tipo numérico. Estamos analizando cuatro celdas, pero una está vacía, por lo cual el 3 significa que ha encontrado tres datos numéricos en ese rango que está ahí. ¿Me explico ahora mejor? Y la función max y mínimo, aquí también hagamos la corrección, la función max y mínimo no llevan acento, ¿verdad? Porque los acentos en el idioma inglés no existen. La palabra max me indica el valor máximo de una serie de números. Por ejemplo, en ese que les ponía el ejemplo, me va a tirar 9 y el valor mínimo me va a tirar 100. Sí, sencillamente me va a arrojar el valor mínimo que tengo cada uno de ellos. Entonces, la diferencia, en Excel vamos a poder tener hasta cuatro formas de hacer las cosas. Y hay momentos en que lo vamos a poder hacer con una función y en otro que lo vamos a poder hacer con una fórmula. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una fórmula? La función, sí, la función, por ejemplo, digamos que tengo un rango de datos de la C1 a la C25. Por ejemplo, entonces imagínense que quisiera encontrar la sumatoria de este rango, ¿verdad? Que son n cantidad de números, n valores. Entonces, ¿qué sucede? La función me va a solicitar, como les decía, un nombre de una función, que aquí sería suma, y me va a pedir el rango,
que es este rango que está acá, ¿verdad? Me va a pedir el rango, que es este valor que está acá. Pero una fórmula siempre la voy a inicializar con igual, porque eso implica que voy a comenzar a formular lo que tengo que hacer para llegar al mismo resultado que esto, o sea, al mismo total, comenzar C1 más C2 hasta llegar a C25. Entonces, esa es la diferencia entre una función y una fórmula. ¿Se logra ver? En pocas palabras, como que de una manera inconsciente, Excel nos ayuda a no pensar. ¿Lo notan? Porque este es el método más largo, ¿verdad? Pero nos hace pensar. Este es el método más corto, nos vuelve eficiente, de eficiencia, ¿verdad? Pero nos vuelve menos creativo. Sí, nos vuelve más eficiente, nos vuelve menos creativo. Si mi objetivo es ganar dinero, pues me vuelvo más eficiente, ¿verdad? Si mi motivo es ganar prestigio, me vuelvo más creativo. ¿No les parece esa fórmula? Ustedes sabrán que, a qué le dan predominancia, ¿verdad? ¿A la rentabilidad o a la creatividad? Bien. ¿Cómo viene hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Para usted qué es mejor, la creatividad o el otro que decía? Depende, porque por ejemplo, imagínate, estoy claro que la vocación no va con lo rentable. Imagínate que me pusiera aquí estricto, vaya, mañana tienen tantos ejercicios, el que no lo presente no entra a clase, me echan. Entonces ahí digo, no, ¿verdad? Mejor la efectividad, la eficiencia, ¿verdad? No, yo quiero que mi eficiencia, ¿cómo se mide? Quiero que se conecten todos. Entonces, mire, conéctese desde el carro, conéctese desde aquí, tiene el video para verlo. Entonces, me vuelvo rentable, aunque mi vocación se ve un poquito en orgullo, un poquito pateado, ¿verdad? Pero, como de orgullo no como, mejor soy un poquito flexible. ¿Les parece o no? Sí, está bien, está bien. Ok, o sea que, como dicen, depende, ¿verdad? Depende. Ahora, si ya estoy en, digamos, un ámbito educacional donde mis méritos se vuelven este prestigio, pues mire, no, mire, yo me gradué con CUN de tanto y mira, eso sí, ya lo voy a destacar porque estoy en otro ambiente, ¿verdad? Entonces, vean lo que vamos a trabajar. Por el momento, acá solo tienen datos, ¿sí? Solo tienen datos porque todavía no les estoy enseñando a formular, sino que les estoy enseñando las funciones. Entonces, veamos algo. Vamos a comenzar, por lo menos para determinar el sueldo gravable. El sueldo gravable va a venir marcado por lo siguiente, miren, va a venir marcado por el ingreso total, que va a ser, que es esta columna de aquí, ¿verdad? El sueldo gravable, perdón, aquí, menos las prestaciones, que es el AFP, menos el seguro, ¿verdad? Que es el ISIS. Esto va a ser el sueldo gravable. Entonces la idea es, entre la combinación de fórmulas y funciones, poder encontrar este sueldo gravable. Este sueldo gravable me sirve a mí para después de comenzar a descontar la renta. Por ejemplo, vean lo que voy a hacer. Puedo hacer esto. Ah, permítame, primero les voy a enseñar dónde están las funciones, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si quiero determinar el sueldo total, o sea, el sueldo total en el año, si quiero hacer una sumatoria, acá miren dónde está donde dice edición, en el menú inicio, edición, le voy a dar acá en la pestañita y aquí están todas las funciones principales. Suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Le doy suma y me está, vean la sintaxis que tiene aquí en la barra de fórmulas. Tiene el nombre de la función suma y el rango de la D6 a la D17. Le doy enter. Acá he determinado una función. Veamos cómo determino una fórmula. Le doy igual
y voy a ir dándole clic a cada una de las celdas que quiero sumar. Si ustedes van observando, a medida le voy poniendo el símbolo más, me va marcando la celda que ya seleccioné. Y acá he llegado al mismo resultado, ¿sí? Solo que uno la llegué con la función y el otro la llegué con la forma. Entonces, voy a marcar. Voy a determinar el total de esta columna. Una forma sería, vean, una forma sería para marcar este total. Sería el ingreso total. Perdón, el ingreso, sí, total, ¿verdad? Más su salario más el bono, menos el valor del seguro, de la FP, menos el valor del seguro. Ahí he creado un total neto con pura fórmula. Pero ¿cómo más puedo ocupar, digamos, una combinación entre función y fórmula? Por ejemplo, voy a utilizar la función suma, voy a sumar estos dos valores y luego le voy a dar menos esto y le doy enter. Otra forma de resolver. Aquí he combinado funciones y fórmulas. Aquí lo he determinado con pura fórmula. Otra forma, vean. Lo voy a hacer con pura funciones. Suma estos dos rangos de acá. Menos suma de estos dos rangos de acá. ¿Lo logran ver? Voy a sumar como los extremos. Sumo los ingresos y resto los egresos. Le doy enter y ya tengo una forma de resolver con puras funciones. Y una cuarta sería sumar como fórmula estos dos y restar como función este rango de acá. No, perdón, sería este rango de acá. Y me da este resultado. De la que, bien que aquí ya ocupé cuatro formas para resolver. Del que más me guste, lo voy a reproducir como pegar como función de lo que acabamos de aprender. Lo pego como función. Arrastro este total, ¿verdad? Porque digamos, este total que está acá, la función aplica para todo. ¿Sí? 14.665.50 me da como salario gravable. Y con esta columna que está acá, ¿sí? Con esta columna que tengo acá, apliquemos la función promedio. Contar números, valor máximo y valor mínimo. ¿Cómo saco el promedio? Me voy a la función promedio, ajusto el rango porque está sumando el total, si no me va a salir un promedio bien alto. Permítame, quiero ver si lo. Bueno, si no, aquí sería hasta la 17. Acá ya tengo el rango, le doy enter y me está diciendo que en promedio esta persona con descuento gana 1.222.3. Me voy a la función contar números. Nuevamente ajusto el rango hasta la 17. Y me dice que hay 12 casillas con valores numéricos. Quiero corroborar si aquí están, ¿verdad? Que son los 12 meses. Calculo el valor máximo, que me va a decir cuánto fue lo máximo que ganó en todo el año. Le doy max. Ajusto a 17, que es el rango que estamos analizando. Y me dice que ganó en promedio, ganó, perdón, como máximo valor en el mes, en un año, en un mes respectivo, ¿verdad? 1.268 y como mínimo esta persona ganó 1.222.3.
1.083 dólares. ¿Me he logrado explicar con esta tabla? Bien, entonces usen su creatividad. Yo aquí ya les di cuatro formas de poder calcular el sueldo gravable. Llenen toda esta columna, sacan los totales y luego practican promedio, contar números, máximo y mínimo. El avance. Muy bien, acá lo que me está llamando la atención de Carlos es la rapidez para trabajar. Solo sacar los totales de la última columna, Carlitos. Bien, perfecto. Bien. Veo que están trabajando muy bien. Fíjense que acá, miren, puedo sacar también promedio. Vean, por ejemplo, vean cómo puedo combinar funciones. Si el total de esta columna, acá la voy a marcar en amarillo, si el total de esa columna es 14.665. Esta función contar números me cuenta la cantidad de celdas que tienen un valor numérico. Puedo calcular un promedio, ¿vean? ¿Por qué? Porque la fórmula del promedio es el total de los números entre el total de los números. Perdón, la sumatoria de los números entre el total de los números. Y me está dando el mismo valor, combinando dos funciones. Y ahí puedo aplicar las, ¿cómo decirles? Las funciones estadísticas que ya conocemos, ¿verdad? Sumar fila dato por dato. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para poder tener como el switch o la creatividad de poder utilizar las siguientes funciones. Muchas funciones que se han creado en Excel por sí solas. Como lo vieron en el copiar pegar, por sí solas no tienen como una utilidad bien aplicativa o bien significativa, pero cuando tú ya las combinas, es donde se logra ver la potencialidad de esas fórmulas porque se vuelve una parte del proceso. Veamos la parte de la referencia relativa. Creo que ya habíamos trabajado este ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo calculo el precio de la venta por producto? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo calculo la venta por producto? No, es multiplicando. ¿El qué, Cristian? Precio unitario por cantidad vendida. Perfecto.
Precio unitario por la cantidad vendida. Acá tenemos este dato, ¿verdad? Como ustedes ya, oigan bien, miren, aunque no lo crean, si ustedes solo hacen esto y presentan una tabla de este tipo, aunque no lo crean, va a haber personas que les va a afectar, especialmente si tienen poder sobre toma de decisiones. Una vez fui a dar una consultoría y cuando iba a la carrera, ¿verdad? Imprimí la cotización y en una hoja me salió del frente y la otra me salió al revés. Cuando la persona me la estaba firmando para probármela, me dijo, no, hombre, esta asesoría la vamos a comenzar mal, me dijo, porque mira cómo presentas la hoja. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Por eso, como ya aprendieron, copiar y pegar, lo se le copian, lo seleccionan y lo pegan como función. Cuando lo pegan como función, solo les va a pegar la fórmula, lo pegan como fórmula, perdón, y les va a respetar el tipo de dato y todas las características de la tabla, ¿verdad? Fuente, color de fondo, etcétera, etcétera. ¿Por qué acá? ¿Por qué aquí me está funcionando la fórmula? Porque es una fórmula relativa. Estoy multiplicando este valor con este valor. Al arrastrar o a pegar como fórmula, Excel comprende que va a realizar la misma operación matemática de una multiplicación, pero los valores que va a tomar son los de la siguiente fila. Y así sucesivamente hasta llegar hasta acá abajo. Aplico la función suma y he logrado obtener un ejemplo de una referencia relativa. ¿Se ha comprendido? Ya lo habíamos trabajado. ¿Se ha comprendido? Y la otra, ¿verdad? La porcentual. No más es dividir la venta por producto entre el total que hemos vendido. O sea, está indicando en qué porcentaje contribuyó este producto en su venta a la venta total. Pero como este dato que está acá es común para cada uno de ellos, entonces este dato F17 lo vuelvo absoluto y me da que esta venta representa el 1.65% de esta venta total. Hago una copia de la fórmula y la pego como fórmula y ya he obtenido el resto donde vuelvo a destacar que el dato en común para cada una de las celdas es el total, o sea, la celda F17, por lo tanto se le ha dejado una referencia absoluta como celda, ¿verdad? Tanto en fila como en columna. Hago la sumatoria. Si aquí estamos sumando porcentajes, me va a sumar porcentajes y me da el 100%. Luego calculo el promedio, contar números, valor máximo y valor mínimo para esta tabla. ¿Se ha comprendido? Aunque aquí se me corre un poco. Miren, ¿se ha comprendido este ejercicio? Practiquemos. No sé si puede explicar la del porcentaje que me quedé. La del porcentaje les decía que nada más es dividir la venta por producto entre el total y así cada uno de los productos. Si aquí dividí 25 mil entre 1.512.000, después voy a dividir 14 entre 1.512.000. Ok, Entonces me... gracias. ¿Estamos bien? ¿Ya lo agarraste? Sí. Ok. Solo que cuando le vayas a poner ahí la función, Francisco, ponele absoluta a la F17, que es el total, ¿verdad?
Bien, trabajen esta tabla. Les voy a dejar de tarea lo siguiente. Miren, traten de determinar, acá se lo voy a anotar, traten de determinar si no se apoyan con San Google, ¿verdad? Traten de determinar la nota final de cada uno de los estudiantes por medio del promedio. Bueno, se lo voy a escribir mejor, por medio del promedio ponderado. Sí, porque la dificultad aquí no es el Excel, la sintaxis del Excel, la dificultad aquí es cómo se calcula el promedio ponderado. Si les pregunto, me van a decir, ¿y qué es eso, ingeniero? Entonces, métanse a Google, busquen qué es el promedio ponderado. Cuando ya tengan claro cómo se calcula el promedio ponderado, van a poder aplicar Excel a esa ecuación que se llama promedio ponderado. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Con esa tarea estoy motivando a su instinto investigativo, su capacidad de análisis y creatividad y cómo adaptarlo esto a Excel. El que no lo traiga mañana no entra, ¿verdad? No, son bromas, ¿verdad? Me echan, ¿eh? Sí, estamos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Me he explicado hasta el momento? Entonces, practiquemos, ¿verdad? Practiquemos. Mañana, gracias a Dios, es asueto. Nos vamos a encontrar hasta el día lunes, ¿verdad? Con cuidado si van a ir a ver los desfiles. Pasen una feliz noche. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Es igual. Noches, Elsie, Stephanie, Buenas noches. Francisco. Buenas noches.